Bueno, buenas noches. Soy Alejandro Videla, para los que están viniendo de la Asociación de Medicina del Sueño. Soy el presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y para mí es una alegría muy grande el hecho de que tengamos esta actividad conjunta entre la Asociación de Medicina del Sueño y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, donde un poquito somos los anfitriones, porque Biel es la que nos está proporcionando los recursos para poder tener la actividad. Y también para mí es una gran alegría que tengamos una actividad de un alto nivel científico, que es la disertación que va a dar el doctor René Cortese sobre epigenética de apnea de sueño. Espero no equivocarme demasiado, pero la epigenética tengo entendido que es la disciplina que estudia aquellos cambios en la expresión de los genes que no son determinados por cambios estructurales del ADN, sino por factores externos. Y el ejemplo más clásico que todo el mundo conoce son esos peces que cambian de sexo cuando cambia la temperatura del agua, ¿no? Ese es un ejemplo que tengo entendido que hay. Pero el doctor Cortese probablemente lo va a explicar mucho mejor que yo, o por lo menos va a corregir mis imprecisiones. El doctor Cortese es biólogo por la Universidad de Buenos Aires. Tiene hecho el doctorado en donde egresó con la nota magna cum laude en la Universidad de Bonn y ha recibido, es autor del 27 trabajos de investigación y ha recibido varias distinciones, no menor que es de Luján y ha recibido el nombramiento de ciudadano destacado de la ciudad de Luján y actualmente es profesor asistente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Missouri, en donde se desempeña en el Departamento de Salud Infantil y el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Salud Femenina. Yo hago la apertura, después de la presentación del doctor Cortese, vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, y ahí la coordinación de eso va a estar compartida entre Estela Valiensi, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, que es la que es también una de las co-coordinadoras de la Diplomatura del Sueño de la Universidad Austral, y está a cargo del Laboratorio de Sueño de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. También esta actividad va a ser compartida por Mirta Coronel, quien es coordinadora de la sección de sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ella es médica especialista en sueño del Hospital Padilla de Tucumán, presidenta de la Sociedad de Medicina Respiratoria del Tucumán y, es el detalle, muy buena anfitriona. Este fin de semana estuve por Tucumán y la verdad es que me han tratado espectacularmente bien. Y no menos, porque un poco fue el que puso en movimiento toda la invitación para este evento, el doctor Daniel Pérez Chada, quien es compañero mío en el Hospital Universitario Austral, donde se desempeña como coordinador del área del sueño y es médico consultor en neumonología y que es director de la Fundación Argentina de Sueño. Así que, sin ninguna otra cosa más que tenga que decir, los dejo en compañía del doctor Cortese. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Videla, por la presentación. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por esta oportunidad para presentar mis resultados. Mi nombre es René Cortese. Ya creo que el doctor Videla hizo las presentaciones. Así que lo que les quería contar hoy es un poco de nuestro trabajo en epigenética en apnea de sueño. Cómo organicé la charla de hoy. Voy a empezar por refrescar unos conceptos de epigenética y los trastornos de sueños y todas las comorbilidades que nos interesan estudiar. Y después, bueno, voy a contar un poco de nuestro trabajo en lo que es la aceleración de la edad epigenética en la apnea de sueño, que es recientemente publicado. Y después voy a contarles otro trabajo acerca de los perfiles epigenéticos en monocitos de pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad y el efecto del tratamiento con CPAP. El último ítem de la charla es más de discusiones, el potencial de los marcadores epigenéticos en medicina de sueño y la necesidad de medicina de sueño de precisión. Y bueno, voy a terminar con un resumen general y abrir para preguntas. Bueno, empezando los conceptos de epigenética, es innegable que epigenética, todo el mundo está hablando de epigenética. Me acuerdo de esta revista, esta portada de la revista Time, esto creo que es del año 2010, 2012, cuando yo ya estaba haciendo mi postdoctorado y decir, wow, ya estás en la portada de la revista Time con tu tema. Y después empezó a salir por todos lados, el New York Times, Der Spiegel en Alemania, Deepak Chopra hablando de epigenética, y bueno, todos hablamos de epigenética. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epigenética, ¿no? Esto es muy elegante. Esto es el landscape que imaginó Waddington solamente con la teoría,
Sí, él puso esta teoría de la epigenética, fue creo que uno de los primeros en usar el término de esta idea, ¿no? De que los fenómenos epigenéticos son los que modifican el terreno y entonces el fenotipo se va moviendo o está representado por esta bolita que va subiendo y bajando las colinas, una cosa muy elegante y realmente maravillosa. Y así es como estamos el día de hoy, ¿no? Que igual sigue siendo, seguimos pensando de que esta epigenética, que es una ciencia así medio para ciencia, ¿no? Porque no está bien en el ADN y bueno, pero bueno, ¿cuál es la definición de epigenética? Creo que esta fue una de las mejores definiciones que encontré, que es del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y es como decía el doctor Videla, que la epigenética es el estudio de los cambios que activan o inactivan a los genes sin cambiar la secuencia de ADN. Pero bueno, después, ¿cuáles son los factores que llevan a eso? ¿No? Es la edad, la exposición a factores ambientales, y lo más interesante de todo esto es que estos cambios obviamente van a modificar el riesgo de enfermedades y pueden pasar de padres a hijos y de una generación a otra generación. Cuando hablamos de los mecanismos de epigenética, hay principalmente tres. Uno es la metilación del ADN, que en este caso son modificaciones químicas que se adhieren a la molécula de citosina. En este caso es la metilación. También hay otro, desde el año 2009, tiene mucha repercusión lo que es la hidroximetilación de la citosina. El otro nivel de regulación epigenética está dado por el código de histonas y que va a llevar a cómo la cromatina dentro del núcleo se comprime o se abre para que se expresen los genes. Y en la tercera capa de regulación epigenética son los mecanismos basados a RNA, como el ARN de interferencia, los no coding RNAs. Pero bueno, este es una súper simplificación, este cartoon es una súper simplificación, pero me gusta presentarlo para dar el concepto, ¿no? Podemos imaginar que tenemos dos tejidos, ¿sí? El mismo gen en dos tejidos. En un tejido no está metilado, ¿sí? Que está representado acá por los circulitos de color verde a través de todas las moléculas de ADN. Y en el tejido B tenemos el mismo gen, la misma región está metilada, representada así por estos chupetines de color naranja, ¿sí? Entonces, cuando el tejido no está metilado, los factores de transcripción se pueden unir y pueden desencadenar la expresión del gen, ¿no? Y entonces decimos que el gen está activo. Cuando están metilados, estos factores de transcripción no se pueden unir, entonces la expresión del gen está bloqueado. Como les dije, esto es una sobreexpresión, está demostrado que hay muchísimos meca o una sobresimplificación, perdón, está demostrado que hay muchísimos otros mecanismos, pero más o menos ese es el concepto, ¿no? De tener que la metilación del ADN es tejido específica, cel específica, y puede variar dependiendo de diferentes factores ambientales y va a ser totalmente correlacionada con la actividad génica. Esto quizás es algo que ustedes también tengan muy claro, que son los trastornos de sueños y las comorbilidades, pero siempre me gusta mencionarlos como para presentar la problemática de la charla. Este me parece quizás uno de los mejores pósters que fue hecho por el NIH, donde representa el impacto de los problemas de sueño. En los Estados Unidos tenemos aproximadamente de 50 a 70 millones de adultos sufriendo problemas de sueño, entre 18, 12 y 18 millones de adultos con apnea de sueño, 70% de estudiantes de secundario que no tienen suficiente sueño, 50 billones de dólares perdidos en productividad. O sea, el impacto es muy alto y creo que este póster habla por sí mismo. Cuando hablamos de trastornos de sueños, tenemos el insomnio, el síndrome de pierna inquieta, la hipersomnia, incluyendo la narcolepsia, trastornos del ciclo circadiano, las parasomnias, que
conocemos el sonambulismo, y principalmente los trastornos respiratorios del sueño, y en particular de interés para esta charla es la apnea obstructiva del sueño. Pero más allá de la definición clínica, lo que me gustaría remarcar es el impacto de los trastornos respiratorios del sueño, que es virtualmente afectan a cada órgano, cada sistema del organismo, ¿no? Sabemos que estos trastornos pueden llevar o estar asociados a diabetes, a cáncer, a obesidad, a problemas mentales, a problemas cardíacos, y un incremento de la mortalidad, una baja de la función inmune. Eso realmente habla en dos partes, ¿no? Una es la importancia clínica del tratamiento de los trastornos de sueño, pero también mecanísticamente, qué interesante es que los trastornos respiratorios del sueño tengan un impacto en sistemas que no son realmente o directamente asociados con la respiración. ¿Sí? Entonces, mi posición, ¿no? En un lado tenemos los trastornos de sueño que sabemos que tienen que ver con el sistema inmune, con la salud física en general, con la memoria. Y por otro lado tenemos la epigenética, la regulación epigenética que va a afectar también lo cognitivo, está afectado por factores ambientales, por el deporte, el cigarrillo. ¿Sí? Entonces, esto me gusta presentarlo como un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Cuando se presentó la oportunidad de empezar a estudiar los trastornos de sueño y epigenética, realmente abrimos un nuevo campo en donde tiene sentido y hay mucho por descubrir. Sin más, los primeros resultados experimentales que les quiero presentar hoy son esto que ha sido recientemente publicado, que es la aceleración de la edad epigenética en la apnea del sueño. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de relojes epigenéticos. ¿Sí? Como hablamos, los perfiles epigenéticos están condicionados por los factores ambientales. De ahí tenemos que una dieta saludable va a desacelerar el envejecimiento, igual que un estado físico óptimo. Pero, por otro lado, tenemos aceleración cuando hay infecciones, estrés, síndromes metabólicos, enfermedad neurodegenerativa. La idea en general es que el envejecimiento biológico son procesos fisiológicos complejos y van a estar relacionados no solo con la mortalidad, sino también con la morbilidad de los trastornos que estamos estudiando. Y que durante el envejecimiento, ¿sí? el envejecimiento cronológico, va a haber una serie de cambios epigenéticos que se van a ir acumulando a través del epigenoma. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento donde la edad biológica la podemos determinar correlacionando estos cambios epigenéticos con la edad biológica. Entonces podemos decir, ok, si una persona tiene 35 años, pero su edad epigenética está en 40 años, tiene una aceleración de 5 años y así sucesivamente o para otros lados, ¿no? Esto es algo relativamente reciente, que hay varios relojes epigenéticos, ¿no? Que es la idea de tomar un grupo de marcadores epigenéticos o de sitios de metilación del ADN y medirlos como un todo, ¿sí? Medirlos como un panel y de esa forma correlacionarlos con la edad cronológica para estudiar la aceleración, ¿no? Y hay varios relojes epigenéticos que fueron definidos tanto en ratón como en humano, que el primer trabajo es el trabajo de Steve Horvath en San Francisco, que empezó con 353 sitios distribuidos en el genoma, y después hay más. Pero otro concepto muy importante es que estos relojes epigenéticos son tejido específico. ¿Sí? Hay relojes como el de Horvath que van a funcionar en varios tejidos, como hay otros relojes que funcionan únicamente en liver, por ejemplo, en hígado, este reloj de Tina Huang, ¿no?
y hay relojes que funcionan en sangre. La sangre es muy interesante cuando estudiamos envejecimiento porque nos da una idea del envejecimiento sistémico. Entonces, lo que podemos hacer es medir el envejecimiento sistémico en todo el cuerpo o a nivel de un tejido. Por ejemplo, una patología determinada puede llevar al envejecimiento de un tejido y no de otro, o puede llevar a un envejecimiento sistémico o todas las combinaciones posibles. En nuestro caso, ¿sí? Nosotros hipotetizamos que los pacientes con apnea de sueño obstructiva van a presentar una aceleración de la epigenética sistémica, o sea, lo medimos en sangre, cuando los comparamos a los controles que no tienen apnea de sueño obstructiva. La segunda parte de la hipótesis es que si estos pacientes son tratados con CPAP eficientemente, vamos a hablar un ratito después de eso, van a llevar una desaceleración de esta edad biológica que está basada en estos campos bioepigenéticos, y si lo mismo lo hacemos con los controles sin tratar, la aceleración va a seguir ocurriendo. ¿Cómo diseñamos nosotros el experimento? Obviamente empezamos, este es un experimento que hicimos en colaboración con la Universidad de Zaragoza, es parte de un estudio clínico, EPIOSA, y nosotros tomamos un pequeño grupo de pacientes muy, muy determinado en tema de edad, no fumadores, y con estos pacientes no son obesos, ¿sí? Es muy importante remarcar porque tratamos de minimizar los impactos de cualquier otro cofactor en el estudio. Entonces, bueno, después de que reclutamos los pacientes, el diagnóstico está hecho por polisomnografía y definimos dos grupos. El primer grupo, que es el grupo OSE, el grupo con apnea de sueño, que fueron 16 pacientes, y en la visita número uno, ¿no? Y la media es 67.2, o sea, son pacientes para el índice de apnea y hipoapnea, son pacientes con apnea muy severa, ¿sí? Y el grupo control fueron 8 pacientes con una media del índice de apnea y hipoapnea de 2.5. 12 meses después, volvimos a tomar la muestra de sangre, los pacientes que estaban en el grupo OSA o en el grupo de apnea, fueron tratados con CPAP y esto fue un tratamiento y muy efectivo, muy adherente. Nosotros sabemos que estos pacientes usaban el CPAP por lo menos 4 horas por noche, todas las noches. Esto es fundamental, este es un punto fundamental del diseño del experimento, ¿no? Que es el CPAP es adherente. Estos pacientes adhirieron al tratamiento muy bien. Y el grupo control no tuvo ningún tratamiento. Cuando vemos la polisomnografía en el grupo de pacientes con apnea de sueño, la media se redujo a 6.8 y la media del índice de apnea y hipoapnea en el grupo control se mantuvo igual. ¿Cómo medimos los perfiles de metilación del ADN? Como les conté, teníamos por el grupo de apnea de sueño, 2 muestras, una antes del tratamiento y una de 12 meses después. Lo mismo en estos controles machados. Tomamos sangres en las dos visitas, aislamos los PBMCs, los monocitos de sangre, las células los monocitos de sangre periférica por métodos convencionales, es un gradiente de Ficol, y de estos pacientes también teníamos los datos clínicos y demográficos. El método que usamos para medir la metilación del ADN fue microarray, un microarray en particular para la metilación del ADN, que es un microarray de Illumina, que mide 450.000 posiciones de posibles de metilación del ADN en paralelo. Nosotros usamos el método de Hanum, que es un método validado para usarlo en sangre y para determinar edad epigenética sistémica. Y de estas 450.000, al reloj van nada más que 71
las posiciones. Obviamente hay más metilación de la medida y otros análisis por hacer, pero en particular para este estudio queríamos enfocarnos en estas 71 posiciones. ¿Y qué encontramos? Lo primero que encontramos, que esto es más que nada un control de nuestros datos, es una correlación, obviamente, entre la edad epigenética y la edad cronológica. En este gráfico están en el eje de las X está representada la edad cronológica en años, y en el eje de las Y está representada la edad de metilación. En este caso se llama DNA MH, que sería cuál es el resultado de usar este reloj epigenético, ¿no? Y vemos en este caso en el gráfico de la izquierda, lo tenemos divididos por las dos visitas y coloreados de acuerdo a si son pacientes o controles, y vemos que la correlación existe. Y aquí los tenemos presentados al inverso, ¿no? Agrupados los controles y los casos separados y coloreados por la visita 1 y visita 2. Esto es para ver que no hay ningún outlier, ninguna muestra de las que están en nuestro grupo que se vaya de la correlación que estamos midiendo. Lo primero que hicimos es calcular todos los outputs del reloj. El reloj va a dar, como vimos en el gráfico anterior, un valor de metilación en años. Y esto se puede calcular con la edad cronológica de dos maneras. La primera manera es simplemente decir, bueno, un paciente tenía determinada edad, por ejemplo, 40 años, y la edad epigenética es 45. 45 menos 40 es 5, hay una aceleración de 5 años. El tema que esta resta así tan sencilla, matemáticamente puede incluir un bias, ¿no? Puede incluir los datos nos pierden precisión, porque está influido por la edad del paciente. Entonces, lo que hacemos es calcular los residuos de esta diferencia. ¿Cómo se hace eso? Es un método matemático en el cual, en la correlación, a ver, vuelvo para atrás, en esta correlación se genera un modelo lineal. Y se cuenta el residuo, que es la diferencia entre cada punto, al modelo lineal. Y así es como nosotros calculamos las diferencias entre los residuos, va a ser la diferencia de aceleración que nosotros asignamos por paciente. La idea es que es mucho más preciso y podemos mitigar el efecto de este bias que las diferentes edades van dando. Entonces, volviendo a esto, lo primero que hicimos es hacer un análisis de principal component análisis, y lo que nosotros vemos es, acá están representados en el eje de las X, está representada la primera dimisión. Nosotros no sabemos cuál es, en principio, cuál es esta variable, ¿sí? Pero sabemos que esta variable explica aproximadamente el 26% de la variabilidad que nosotros vemos entre las muestras. En el eje de las IES tenemos la segunda variable, que es la que explica el 20% de la variabilidad. Entonces, basado en estas dos variables, vemos cómo se distribuyen todas las muestras. Y también por un método estadístico podemos determinar, ok, cuál es la posibilidad de que una muestra esté de un lado en un cuadrante o en el otro. Entonces, lo que observamos acá es que en este rojo más fuerte están los pacientes con apnea de sueño, y en este azul más fuerte están los controles, ¿sí? Entonces, estas dos variables demuestran cómo las dos poblaciones de muestras se separan claramente. En cambio, cuando vemos las muestras en la visita número 2 y vemos los controles que están aquí en celeste, vemos que hay muy poca diferencia entre los controles en la visita 2 y la visita 1, ¿no? En cambio, los casos con apnea de sueño en la visita 2 es como que están siendo arrastrados hacia el lugar donde están los controles. Entonces, eso nos da a pensar, okay, que hay una diferenciación
entre esta aceleración epigenética. Otro análisis que hacemos es el gráfico de variables, es todas las variables que nosotros tenemos en nuestro principal component análisis, podemos determinar en qué dirección van a mover estas muestras. ¿Sí? Si dos variables van para la misma dirección, quiere decir que tienen un efecto sinérgico o paralelo, y si dos variables van en dirección opuesta, quiere decir que tienen un efecto opuesto. ¿Sí? En este caso, si vemos cómo es o cuáles son estas variables, nosotros vemos que todos los factores que conocemos que van a ser factores de riesgos para apnea de sueño o factores de riesgo asociados a apnea de sueño, por ejemplo, una presión sistólica o diastólica alta, un alto masa molecular, la presencia de placas ateroscleróticas, aquí vemos el índice de apnea. Obviamente esto está empujando nuestra distribución de muestras hacia el cuadrante donde están los casos. Hay una variable aquí, que es la diferencia entre los residuos de aceleración entre la segunda visita y la primera visita, que es la que nos va a empujar los casos, ¿sí?, hacia el lado de los controles. ¿Sí? Este es un resultado muy claro de ver la dinámica y cómo estas variables, tanto biológicas como clínicas, van a influir en cómo una muestra se va a separar de la otra. Una cosa que es importante mencionar, estos resultados también los reprodujimos usando otros tipos de relojes que les mencioné antes, y los resultados son similares. Entonces, cuando tomamos solamente esta diferencia entre el residuo de aceleración entre las dos visitas y hacemos el principal component analysis, vemos que la primer variable explica el 30%, la segunda variable el 20%, y vemos aún una separación entre casos y controles que es mucho más evidente, ¿no? Aquí vemos en rojo fuerte vemos los casos, y en azul los controles están muy bien separados, los controles en la visita 2 están prácticamente superpuestos a los controles en la visita 1, y los casos en la visita 2 están claramente arrastrados hacia el lado de los controles. Cuando ponemos números a esto, nosotros vemos que perdón que se movió todo, aquí estamos. Aquí vemos que las diferencias en la aceleración de epigenética entre las dos visitas es la variable que va a explicar esta distribución de muestras, y aquí cuando vemos en este plot el número de estos residuos o de diferencia entre los residuos de aceleración, vemos cómo se reduce en los casos, mientras en los controles inclusive hasta aumenta, ¿no? Esto es algo que en un año también se ve la diferencia de cómo el envejecimiento de los controles ocurre a nivel epigenético también. Cuando vemos el coeficiente de variabilidad entre casos y controles, la variabilidad se reduce en los casos al 5%, en los controles es una variabilidad del 62%, es claro que existe esta reducción en la aceleración, ¿sí? Esto tengan en cuenta que lo que estamos representando en el eje de las CIES es la aceleración, no la edad epigenética per se. La aceleración se reduce drásticamente en los casos que están tratados con CIPA. Otro resultado para comentar aquí es que estos pacientes también se pueden estratificar de acuerdo al nivel de proteína C reactiva, el CRP. Y vemos cómo también vemos los controles y están totalmente separados de los casos, y cómo
cómo los controles en visita 2 son arrastrados hacia abajo de los controles solamente en los pacientes que tienen alto nivel de proteína C reactiva, mientras esta separación no es tan evidente en los pacientes con bajos niveles de proteína C reactiva, lo que nos estaba hablando de una posibilidad de correlación. Para cerrar esta parte, los puntos de la discusión, podemos concluir que los pacientes con apnea de sueño obstructiva muestran una mayor aceleración de la edad epigenética sistémica comparados a controles, que la adherencia al tratamiento con CPAP, siendo 4 horas por noche por 12 meses, lleva a una notable desaceleración de la edad epigenética, y que los mecanismos celulares y moleculares que regulan la aceleración de la aceleración de la edad epigenética en apnea de sueño obstructivas obviamente necesitan ser más estudiados. Esto fue un estudio observacional más que mecanístico. Y otra pregunta que abre nuestro estudio es que el efecto de otros tratamientos para apnea de sueño o cómo es esta función en otros grupos etarios, por ejemplo, en niños, todavía permanece por ser estudiado. La segunda parte de mi charla es otra aplicación de los perfiles epigenéticos. En este caso, son los monocitos en pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad y el efecto del tratamiento con CPAP. Como ustedes saben, la apnea de sueño obstructiva está asociada a un amplio rango de morbilidades a largo plazo, y estas incluyen alteraciones metabólicas, cardiovasculares, cognitivas. Y cuando hablamos de los mecanismos de acción, nuestros estudios en general demuestran que los mecanismos están relacionados a una inflamación sistémica y alteraciones en vías moleculares del estrés oxidativo. El síndrome de hipoventilación con obesidad en particular es el fenotipo más severo de apnea de sueño obstructiva, y PAP es la primera opción de tratamiento tanto en los pacientes con apnea de sueño obstructiva como en síndrome de hipoventilación con obesidad. Aunque los mecanismos moleculares relacionados tanto al síndrome de hipoventilación con obesidad como la relación con apnea de sueño obstructiva no han sido estudiados. Y nosotros obviamente hipotetizamos que pueden involucrar cambios epigenéticos. La forma que medimos estos pacientes es, usamos una técnica llamada metilación o MediP chip, en el cual usamos un anticuerpo que reconoce al ADN metilado y hacemos una inmunoprecipitación, y en este caso también usamos un microarray, y comparando los casos con los controles podemos identificar las regiones donde el ADN está diferencialmente metilado. En este caso, el array que usamos es un array de Affymetrix que contiene 4,6 millones de oligos y que cubren virtualmente todos los promotores de todos los genes, ¿no? 28.000 promotores, y para más precisamente se cubre desde 6 kilobases upstream del inicio del sitio de transcripción hasta 2,5 kilobases downstream. En este caso, también hicimos una verificación en una muestra independiente usando una técnica similar, pero en lugar de usar un microarray, lo que usamos es un qPCR, una real-time PCR en 15 pacientes independientes de nuestra muestra original. De nuevo, el principal component analysis, en este caso presentado como una imagen de 3D, y vemos bien cómo los pacientes antes del CPAP se agrupan diferentes a los que están aquí representados en rojo, se agrupan diferentes de los pacientes después del CPAP, ¿sí? En este caso,
Hay que ver que este perfil, esta separación está dada solamente por las variaciones en el perfil de metilación de estos monocitos, ¿no es cierto? No hay datos clínicos que separen, sino es solamente el perfil de metilación puede diferenciar con tanta precisión a los monocitos antes y después de CPAP. Cuando aplicamos el clustering sin supervisión, también vemos una alta correlación entre muestras del mismo grupo, de lo que serían antes o después, y lo que nos da una idea de que sí, de que esta metilación diferencial existe y que puede diferenciar entre los dos grupos. Perdón. Este es un clásico Volcano Plot, en lo que usamos para representar la extensión de esta diferencia en metilación. Lo que se representa aquí son las diferencias, o sea, representados como log-to-fold changes, o sea, la diferencia entre un grupo y el otro. Y lo que representamos aquí en el eje de las Ys es la significancia de esas diferencias. Entonces, podemos establecer cut-off values, valores de umbral, en los cuales decimos, ok, pacientes que están más para el lado de la hipometilación, representados como menos 2 log to fold changes entre los dos grupos, o pacientes que están más hacia el lado de la hipermetilación, que son pacientes que están con valores mayores a 2 en log to fold changes, son los pacientes que nosotros consideramos como diferencialmente metilados, o los sitios, no los pacientes, los sitios, perdón. Y aquí este número es el número que usamos como cutoff, que son tres, que sería menos logaritmo 10 de p-value, y si no recuerdo mal, esto es un p-value de menor a 0.001. ¿Sí? Esto es un heat map, lo que representamos aquí, de cómo también sin supervisión, un clustering sin supervisión, en los cuales podemos ver cada región de metilación representada en las líneas y cada muestra representada en las columnas. Y entonces vemos cómo estas diferencias en metilación que están representadas por el color azul, que significa hipometilación o más baja metilación en el grupo antes del CPAP que en el grupo después del CPAP, y las más hacia el rojo representan valores que son más altos en el grupo post-CPAP comparados con el pre-CPAP. Y otra cosa que también es notable mostrar para entender esta distribución de metilación es que cuando consideramos todos los grupos vemos que esta metilación diferencial está asociada no solamente a genes que codifican para proteínas, representados acá como los REP-SIG en amarillo, sino también en un grupo de genes que codifican para non-coding RNAs que van a tener a su vez otro nivel regulatorio. Cuando tomamos, la idea es interpretar cuáles son estas o qué significan estas diferencias en metilación. Podemos, obviamente, usar cada uno de estos 800, 900 genes que están diferencialmente metilados y tratar de decir, ok, cada uno puede ser un marcador, que es muy interesante, que es otra forma de establecer un test de molecular con una pregunta en particular, pero también nos interesa saber, cuando consideramos todo como un conjunto, ¿cuáles son los mecanismos que están sobrerepresentados? Entonces, el criterio bioinformático que utilizamos es, nosotros tenemos nuestra lista de regiones diferencialmente metiladas, que los llamamos DMRs, y los comparamos con listas de moléculas que nosotros conocemos que pertenecen a un pathway en particular, ¿sí? Por ejemplo, pathway de P53 o un pathway de inflamación. Y la idea es generar
¿sí? Basado solamente en lo que ya se conoce entre la interacción molecular en cada pathway determinado, sumado a las diferencias de metilación, funciona como un test hiperquiométrico en el cual las regiones más sobrerepresentadas son las regiones que van a sugerir que ese es el mecanismo que está más afectado. En este caso, y muy notablemente, lo que vemos es que las regiones que están hipermetiladas en el grupo POST, ¿sí?, van a estar relacionadas principalmente a dos mecanismos fisiológicos en particular, ¿sí? Uno es la respuesta inmune, en particular la comunicación entre células del sistema inmune innato y adaptativo, y también lo que vemos aquí, que este es un gen muy interesante, o un grupo de genes muy interesantes, que son los PPARs, ¿sí?, que son los receptores asociados a peroxisomas, que están principalmente asociados a enfermedades cardiometabólicas. Así que bueno, para resumir, la idea de este análisis de vías bioquímicas y redes moleculares nos está diciendo que estas regiones de metilación diferencial están asociadas a la respuesta inmune y particularmente a estos mecanismos relacionados a los receptores asociados a peroxisomas. Entonces, en nuestra validación, tomamos genes que vimos que en el microarray estaban diferencialmente metilados, son genes que también están relacionados principalmente a la respuesta inmune, que es el APCA1, ABCG1, CD36, y comparamos la metilación o diferencial de estos genes en una muestra independiente. Lo que está aquí representado en este gráfico de barras es la diferencia entre el grupo post-CPAP y el grupo antes-CPAP en cada una de las muestras, o en cada uno de estas set de muestras, ¿no? Primero en bordeaux se ve la muestra de microarray, y después vemos el segundo sample set separados, que es en azul, y después cuando ponemos todas las muestras juntas, y básicamente podemos verificar nuestros rasgos o nuestros resultados que logramos con el microarray. Y esta figura, sí, que quizás hay que tomar un poco de tiempo para procesarla, pero es una matriz muy interesante en lo clínico, ¿sí? Porque lo que está representado aquí es la correlación entre la metilación del ADN, entre cada uno de estos genes que vemos aquí en el gráfico de barras, con una serie de medidas clínicas, ¿sí? En principal es cuánto tiempo han usado el PAP, cuál es el porcentaje de días usados, cuántos días fueron usados más de 4 horas, la edad del paciente, cuál era el índice de apnea y hipopnea con el cual empezaron, cuál es la diferencia que logró el tratamiento con CPAP en términos de apnea y hipopnea, la diferencia en ODI, la diferencia en T90 en el nadir de oxígeno. Y lo que podemos ver es que cada uno de estos genes, ¿sí?, y cada uno de estos cuadritos va a requerir una verificación en particular si queremos usarlo para la estratificación de pacientes y usarlos como métodos predictivos o prognósticos. ¿Cuál es el valor de esta correlación, ¿no? Están coloreados de una forma en gradiente, en que una correlación negativa está representada en rojo, y migrando hacia el azul para correlaciones positivas, obviamente cuando es perfectamente correlacionado es más cercano a 1 en lo positivo, y cuando es perfectamente correlacionado inversamente es menos 1. Para cerrar este capítulo, el tratamiento con CPAP va a resultar en variaciones en los perfiles de metilación del ADN en muestras de monocitos en pacientes con síndrome de hipometilación por obesidad.
nuestro análisis de redes moleculares demostró la asociación con procesos inflamatorios y de expresión génicas reguladas principalmente por PPARs, por receptores asociados a peroxisomas, y que es lo que discutíamos recién, es que esta metilación diferencial en genes, en candidatos en particular, está correlacionada con variaciones en parámetros respiratorios y puede representar una posibilidad de generar ensayos moleculares para predecir esta variación en parámetros clínicos. Y esto es un poco con lo que quiero cerrar hoy, que es el último tema, que es el potencial que tienen los marcadores epigenéticos en la medicina de sueño de precisión, ¿no? Para repasar, si vemos por qué necesitamos estrategias de medicina de precisión en medicina de sueño, sabemos que los trastornos de sueño son enfermedades prevalentes en adultos, en niños, virtualmente en todas las edades, en todos los sexos, representan un amplio espectro de enfermedades, que va, por ejemplo, del insomnio hasta la apnea obstructiva de sueños. Están asociados a numerosas comorbilidades y hay un espectro amplísimo de severidad del fenotipo y respuesta al tratamiento. Entonces, quizás es medio obvio lo que voy a decir, pero la implementación de estas estrategias de medicina de precisión es absolutamente necesaria para determinar diferentes endotipos, trastornos, sueños y determinar cuál es la mejor opción para el tratamiento de cada paciente en particular. Los marcadores epigenéticos en particular tienen varias ventajas para usar en medicina de precisión. La primera es que están comúnmente presentes, ¿sí?, en enfermedades complejas y otros trastornos. Volviendo al primer slide, ¿sí?, epigenética está realmente en el spotlight y vemos que está presente en cada mecanismo biológico. Cuando comparamos con las mutaciones, el número de variaciones epigenéticas es mucho mayor, ¿sí? Hablamos una variación epigenética del 5% es alto, no sé, y aquí les estamos demostrando variaciones epigenéticas del 50% por lo menos, ¿no?, para considerar que es significativo. Muy interesante, y también es en otros estudios que nosotros les mostramos y no voy a presentar hoy, pero estas variaciones epigenéticas van a ocurrir en fases muy tempranas del desarrollo de las enfermedades, lo que nos ayudaría a implementar estrategias de precisión para detección. Y muy, muy importante también es que, como son modificaciones químicas, en particular la metilación y la hipometilación del ADN son estables y pueden ser detectados en cantidades mínimas de muestras. Estos estudios que yo les presenté hoy son estudios hechos en sangre, que, bueno, el número de monocitos y de PBNCs que se pueden recuperar es relativamente elevado, pero también saben que los marcadores epigenéticos pueden estar medidos en ADN circulante en plasma y lo podemos recuperar en cantidades mínimas. Y principalmente en cáncer, ¿no?, estos métodos diagnósticos y terapéuticos basados en marcadores epigenéticos ya existen, ¿sí? Existen métodos para, como les dije, en ADN circulante de plasma, tenemos drogas que actúan sobre algún mecanismo epigenético en particular. Quizás es el momento de empezar a pensar en estos términos cuando procesamos en medicina de sueño también. Para cerrar el estudio, los mensajes, ¿no?, take home messages, el resumen general que les presenté hoy: el estudio de fenómenos epigenéticos es un nuevo campo de investigación que nos permite entender la patofisiología en las enfermedades de sueños. La apnea obstructiva de sueño lleva una aceleración de la edad epigenética, pero la buena noticia es que puede ser atenuada cuando el tratamiento con CPAP es eficiente y adherente. Y también vemos que en pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad, el tratamiento con CPAP resultar en variaciones de los perfiles epigenéticos y están asociados a parámetros respiratorios que posiblemente puedan ser utilizados para definir estas estrategias de medicina de sueño de precisión, que es lo que queremos lograr. Mi último slide esta noche es para agradecer a
gente que es muy, muy importante en mis investigaciones, en mi vida. Obviamente el doctor David Gosal es el chair de pediatría en la Universidad de Missouri y es uno de los mayores investigadores en sueño en el mundo. La doctora Leila Grandish Gosal también. Kylie, que es la persona que trabaja conmigo y hace también los experimentos. Y colaboradores, principalmente en la Universidad de Chicago, el doctor Babak Mukleshi, Jorge Andrade, Ryu Pao, y nuestros colaboradores en la Universidad de Zaragoza, el doctor José María Marín y el doctor David Sanz Rubio. Y, bueno, el funding parcialmente de estos experimentos vino de dos asociaciones filantrópicas, el LIDA CERS Charitable Trust y KIC Bionexus, que son dos grandes para mí. Bueno, en este punto les agradezco a todos por su atención y estaría muy, muy contento de responder sus preguntas. Muchas gracias. Hola, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Doctor Pérez Chada, ¿quiere hacer algún comentario? Primero debería estudiar un poco todo esto, porque se abre un inmenso abre un abanico. Claro, una ignorancia en su opinión. Y gracias, doctor Cortese, por introducirnos en este interesante. Uno está empezando a entender, yo diría, los relojes circadianos y ahora vienen los relojes epigenéticos. Entonces, mi pregunta es si esta cronodisrupción que tenemos como sociedad, que indudablemente debe tener algún, tiene un claro impacto en el reloj circadiano, me pregunto qué impacto tiene en el reloj epigenético esta prolongación artificial del día, independientemente de las patologías específicas. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, quizás hay son dos tipos de relojes, ¿no? Un reloj es el reloj impuesto desde el factor externo hacia nuestra biología, que es el ciclo circadiano, ¿no? Tenemos relojes o genes que van a ser regulados por los light givers, principalmente la luz, que va a llevar a que nuestro día funcione de una forma o de la otra. Por el otro lado, estos relojes epigenéticos son internos, ¿sí? Son internos y los factores ambientales van a modificar la velocidad de ese reloj, ¿no? Es lo que va a hacer que el reloj ande más despacio o más lento, ¿sí? El tiempo va a andar a su tiempo. La edad cronológica va a ser un año son 12 meses, un mes son 30 días, y así es como sociedades tenemos definido, ¿sí? Lo que pasa es que lo que hacemos durante esos 12 meses o durante esos 30 días es lo que va a impactar en cuán rápido envejecemos o no envejecemos. Quizás, yendo más allá y correlacionando su punto, la alteración de los relojes circadianos sea también lo que lleve a la alteración del reloj epigenético. Bueno, esa es un poco la pregunta, ¿no? Exacto. Viendo el impacto de la deprivación de sueño crónica, ¿qué impacto epigenético podría tener? Pero bueno, no. Yo creo que sí. A ver, no tengo el dato hoy para respaldar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero en el terreno de la especulación pura, yo creo que sí, porque si nosotros sabemos cuál es el impacto fisiológico de la alteración de los ciclos circadianos, uno de los impactos es quizás, no me gusta la palabra obvio, pero es muy probable que también impacte el reloj epigenético, ¿sí? Si nosotros sabemos que la gente que cuando no dormimos bien envejecemos más rápido, ¿no? O no nos vemos tan bien, ¿no? Quizás ahí es la mejor analogía que podemos encontrar. Ok. ¿Hay preguntas? Más bien un comentario o por ahí. Yo había visto algo de esto también para insomnio, o sea, como muy bien lo dijo, toda la parte de trastornos del sueño se está estudiando muchísimo esto de epigenética en insomnio, en trastornos intestinales relacionados con insomnio. Y también se me venía a la cabeza un poco
esto del envejecimiento por apneas y la transformación esta epigenética de que somos 5 años más viejos aquellos que tienen apneas. Y me pregunta va quizás o como una inquietud para el futuro, si es que no leí que se haya estudiado, pero nosotros vemos muchas enfermedades, pacientes con probables sinucleinopatías, o sea, enfermedades que van a terminar en enfermedades neurodegenerativas con apneas. Y lo vemos clínicamente, le ponemos CPAP y la verdad que por las apneas que tienen, pensando en la oxigenación y la otra parte clínica, que es más fácil para nosotros, y la verdad que siguen con el avance de la sinucleinopatía, o sea, el envejecimiento neuronal sigue, avanza, y hoy por hoy no tenemos nada para frenar. Quizás con estas cosas epigenéticas nos podrían brindar en el futuro un tratamiento un poco mejor aparte del CPAP, que por ahora no nos estás ayudando en nada. No sé si se entiende la idea. Sí, lo comparto. Sí, no lo presenté hoy, es más un estudio más de mecanístico, en este caso con modelos animales que estamos llevando a cabo en este preciso momento. Y de hecho, en donde lo estamos estudiando. El envejecimiento a nivel neuronal y a nivel cognitivo causado por CPAP, por la apnea de sueño o por los componentes de la apnea de sueño. Una cosa que nos interesa a nosotros también es determinar esto, lo de las redes moleculares, cuál es el mecanismo, ¿sí? Porque también vemos que los mecanismos que están gatillados por cada componente de la apnea de sueño en particular, que es nuestro interés, pueden llegar a ser diferentes. Si nosotros podemos ver o determinar cuál es ese mecanismo, ¿no? Si es una inflamación crónica, si es estrés oxidativo, ¿sí? Quizás eso nos puede orientar mejor en la posible búsqueda de un tratamiento. ¿Sí? Esa es la lógica en nuestra idea de medicina de precisión, ¿no? Encontrar el mecanismo más preciso para poder hacer una terapia que está enfocada en ese mecanismo y entonces puede ser más eficiente. No está publicado todavía, pero le puedo comentar que estamos trabajando en ese tema. Con modelos animales, no clínico. Bueno, no clínico. Pero bienvenido sea, déjame ver si lo podemos hacer. Muchas gracias. Claro. Hay dos preguntas, les voy haciendo. Karen Shifarachi. ¿Cuánto es el porcentaje de los marcadores epigenéticos? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿En qué sentido? Quizás cuando hablamos de marcadores en diagnóstico molecular, ¿sí? Primero ponemos la pregunta, ¿no? Es decir, ok, quiero un marcador que me diferencie pacientes con apnea de sueño de pacientes de no apnea de sueño. Ya sé que no, validez clínica es muy poca, pero bueno, para hacer este caso de estudio, ¿no? Entonces tengo una condición contra otra condición. Entonces, de todos mis marcadores, yo voy a poder ordenarlos de acuerdo a la diferencia entre estos dos grupos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, la forma de validar esos marcadores es decir, ok, tengo una población independiente. En principio yo no sé si tiene apnea de sueño o no tiene apnea de sueño, corro mi marcador y después puedo decir cuántos de esos pacientes que tenían apnea de sueño fueron identificados como apnea de sueño, ¿sí? Un positivo verdadero, o cuántos pacientes que tienen apnea de sueño y no los puedo detectar, sería un falso negativo, y así todas las combinaciones posibles, y así puedo caracterizar a mis marcadores. Los puedo ver en forma individual o verlos como un panel. Esa es la estrategia en el diseño de ensayos moleculares para diagnóstico molecular. El porcentaje depende de la condición. Sí, hay condiciones donde el porcentaje es mucho más amplio porque la diferencia es más amplia, pero en otros casos esta diferencia es más sutil
pero también tiene que ver con la variación, ¿no? Cada grupo biológico tiene una variación intrínseca y hay muchos casos donde diferencias que no, en principio no son tan amplias como las medias, no son tan diferentes, pero el ruido en cada grupo no es tan amplio, entonces es válido para usarlo molecularmente. En cambio, otros casos en donde las medias son más elevadas, pero la desviación estándar es más grande, que se empieza a superponer, quizás ahí estos marcadores que al principio parecen que son promisorios, no lo van a hacer tanto porque la variación en cada grupo es más alta. Por eso decir cuál es el porcentaje para mí es un poquito más difícil de decir. Bien. Otra pregunta, María Cristina Ortiz. ¿Los mecanismos que usted ha explicado, metilación y otros, serían la explicación de cómo lo ambiental puede ser heredado? Totalmente, totalmente. Bien. Sí. De hecho, hay estudios, inclusive estudios que hemos hecho con nuestro grupo, de ver cómo estas causas epigenéticas pueden hasta saltar generaciones, ¿no? Lo que se llama herencia transgeneracional. Si algo que pasa a la abuela se manifiesta en el nieto, ¿sí? Porque una vez que se marca, y esto tiene que ver con la hipótesis de Barker y cómo la plasticidad del fenotipo durante el desarrollo puede influir luego generaciones tras generaciones cuando hay algo que lo gatilla, ¿sí? En este caso, el caso clásico es el hambre en el gran hambre en Holanda durante la invasión nazi, que después los pacientes, que son pacientes de ahora 60, 70 años, que son los hijos de esas embarazadas, los nietos de esas embarazadas, viven en una sociedad donde el recurso metabólico está ahí presente y ellos están programados para vivir con menos energía, entonces desarrollan sistemas o variedades, trastornos metabólicos y cardiometabólicos en general. Eso es un caso clásico, que es otra parte que también me interesa mucho y demostramos hace unos años que también pasaba la apnea del sueño. Bien, realmente muy interesante. El doctor Schoenfeld pregunta, ¿trabajos con turnos rotativos y epigenética? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta. Conozco un grupo en Uruguay que está trabajando en ese tema, ¿sí? En disrupción de sueño, que no es fragmentación de sueño, ¿no? Por apnea de sueño, sino disrupción de sueño, como se dan en turnos rotativos y alteración del ciclo circadiano. Quizás en algún momento haremos algo junto y podemos estudiar epigenética, pero mucho no lo sabemos todavía. Esa es la respuesta, pero sé que hay grupos que están estudiando al respecto y quizás podamos colaborar en un futuro. La doctora Leonora Pagano dice, muchas gracias, doctor Cortese, por la excelente presentación. Mencionó usted que en el estudio descartaron pacientes obesos. ¿Comenzaron otro estudio con obesos, dado que el CIPAP mejora la obesidad y el síndrome metabólico en SAOS? Sí. El estudio donde los pacientes están reclutados. ¿Sí? Los pacientes están reclutados porque es un estudio grande, que es el estudio de Piosa, que es el estudio del doctor José María Marín en España. Nosotros tuvimos que seleccionar pacientes que no son obesos, porque en este caso queríamos, como el número de muestra era menor, teníamos que asegurarnos de que no haya ningún confounding, ¿no? Un factor que pueda enmascarar los resultados que nosotros estamos esperando. Sí, en el estudio general hay pacientes obesos y, por supuesto, no es solamente mi deseo, es quizás una necesidad, ¿no? Que hay que estudiar pacientes obesos y cómo todo esto que yo les conté hoy,
está influenciado por la obesidad y cómo correlaciona con la masa corporal, porque de hecho lo estamos viendo, inclusive en pacientes que no son obesos, nosotros vemos que el BMI está, lleva a los pacientes hacia un fenotipo más severo, no solamente en la apnea, sino también en la aceleración de la edad epigenética. Bien, nosotros yo trabajo en un hospital público y trabajamos mucho con el tema de obesidad y síndrome de hipoventilación, así que bueno, en algún momento podemos seguir avanzando en eso, que es importante porque son muchos pacientes obesos y son muy jóvenes y generalmente vienen a una cierta edad y vienen un tiempo después y están totalmente deteriorados. Ahora tengo un paciente que lo he visto hace 7 u 8 años atrás y ha venido totalmente deteriorada, así que estas cosas quizás no nos van a ayudar porque vamos avanzando en lo que es la medicina del sueño. Totalmente, totalmente. Sí, disculpe. Sí. No quería interrumpir. Sí, perfecto. Es como le decía antes, en mi opinión ya es como que cuando hacemos los primeros estudios tenemos que restringir mucho esto, ¿no? Para no tener que estratificar. Pero el segundo estudio, ¿sí? Siempre el segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí necesitamos incluir pacientes, tampoco son fumadores, ¿no? Y nosotros sabemos que uno de los factores que van a influir drásticamente en la edad epigenética es el cigarrillo. ¿Sí? Nuestros pacientes no son fumadores justamente por eso, ¿no? Porque nosotros necesitábamos que sean bien machados, ¿no? No podíamos estratificar en no fumadores, fumadores, porque el número de muestras por grupo se eleva geométricamente, ¿no? Es una estrategia experimental, pero cuando hay que hacer el segundo estudio, tiene que estar considerado, ¿no? Está bien para el primer estudio, pero el segundo estudio ya no está bien. Claro, claro. ¿Algún comentario, Estela? No, creo que no hay más preguntas. Hay una pregunta más. Hay una pregunta más. No la vi, perdón. El doctor Julio Cilio. La apnea del sueño ha sido relacionada con reducción de los telómeros. ¿Sería esto una vejez prematura epigenética? Recientes estudios con oxígeno hiperbárico incrementan los telómeros medidos en monocitos. ¿La oxigenoterapia podría ser complementaria para frenar la aceleración de la vejez por apnea? Sí. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es el alargamiento de los telómeros es otra forma de medir el envejecimiento de las células y cómo las células entran en senescencia. Entonces, eso es como medir con otro reloj, ¿sí? En términos muy simples. Nosotros optamos por la edad epigenética, en principio porque es nuestro campo de estudio, pero segundo, también está demostrado que los relojes epigenéticos son más precisos que los relojes del alargamiento de los telómeros, porque lleva, es una cuestión celular, ¿no? El alargamiento o acortamiento de los telómeros lleva una... necesita una reproducción celular en poblaciones donde tiene que haber una proliferación celular. Hay poblaciones en esa proliferación celular no está dada. Entonces, en general, el reloj epigenético es relativamente más preciso que el acortamiento de los telómeros. Sin embargo, sí, hay muchos estudios en acortamiento o alargamiento de los telómeros, no importa del lado que uno lo ve, para determinar edad biológica, por supuesto. Una pregunta más. ¿Una más? Sí, por supuesto. El doctor Martínez Fraga pregunta si hay una hipótesis sobre herramientas biomoleculares para modificar o corregir el impacto de la epigenética, la metilación, por ejemplo. Ahí, justamente, quizás la forma que lo estamos viendo nosotros es todavía lo vemos al revés.
¿no? Quizás la forma, y es lo que está en este estudio, ¿no? Nosotros vemos herramientas que ya están siendo aplicadas, cómo afectan a la epigenética. Si nosotros pasamos, y tengo que traer a colación el cáncer, ¿sí? Hay el desarrollo de las drogas de cáncer, hay drogas epigenéticas en cáncer, ¿no? Tanto para variación de las histonas, como la azacitidina, es una droga que se usa normalmente en cáncer, pero principalmente en leucemias, ¿sí? El tema es, estamos hablando de un mecanismo que es virtualmente en todo el cuerpo. Entonces, en lo que sería la parte farmacológica, la droga de primera generación no funciona, porque la toxicidad es muy alta. ¿Sí? En principio estamos hablando de si trato a un paciente con azacitidina, va a disminuir la metilación de los promotores que están hipermetilados, en este caso en cáncer, o salvando la distancia, será apnea de sueño, pero también otros promotores que son necesarios que estén metilados para que el tejido se exprese de una forma indeterminada. Entonces, la toxicidad de esa droga es alta. Entonces, tenemos que hablar de drogas de segunda o de tercera generación, en donde hay un mecanismo que es más preciso, puede ser no ya un tratamiento farmacológico, sino un tratamiento molecular usando algún ARN de competencia, puede ser con una nanopartícula que lo lleve a la célula en particular. O sea, las posibilidades son infinitas y están, no somos nosotros, pero hay miles de líneas de investigación al respecto, ¿no? De poder entender o poder aplicar todo este conocimiento que estamos entendiendo en algo que es tangible y accionable para un tratamiento en particular basado en estas diferencias epigenéticas que están. Para cerrar, el concepto, yo no conozco en este momento estos tratamientos en particular para apnea de sueño, ¿no? No sé si existen o si alguien los está desarrollando en este momento, realmente no lo conozco. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Cortés. Excelente. Aprendimos un montón, pues es un tema que por ahí hace años que no, como dijo el doctor, tenemos que volver a repasar o estudiar muchas cosas. Agradecemos, no sé si quiere algún comentario, doctor Pérez Chada o Mirta, para ir cerrando. No se lo escucha. Se queda sin audio. Aprovecharía para pasar una pregunta del doctor Schoenfer que me acaba de mandar, que dice, posible que mediante los controles de marcadores epigenéticos podremos hacer un seguimiento de la eficacia del tratamiento con CPAP y eventualmente hacer correcciones o cambiar el tipo de tratamiento. Totalmente. Si puedo hacer un poco de futurismo con la bola de cristal, creo que esa es la primera dirección donde estamos yendo. Sí, totalmente. Ya hablaremos largo y tendido entonces. Ojalá podamos hacer algunas cosas en conjunto. Esperemos, sí, totalmente, porque a medida que pasa tanto el diagnóstico como el tratamiento se va a ver modificado para estos pacientes, porque estamos como cambiando el rumbo y acercándonos a otras cosas. Esto se lo hace, como decía recién anteriormente el doctor Pérez Chada, con algún tipo de kit, con algún tipo de instrumento cercano o son medio alejados. Yo vivo en Tucumán, doctor, en el norte. Hermosa provincia de Tucumán. Muy linda. Hermosa provincia de Tucumán. Lo que necesitamos es una tecnología que pueda medir varios loci o varias posiciones de metilación en paralelo. Sí, eso es fundamental. Sí, nosotros usamos microarrays, nosotros usamos Next Generation Sequencing, o sea, secuenciación, porque, como ven, en la cantidad de loci que se necesitan medir, no se puede hacer con una, en principio, ¿no?
nunca digas nunca, ¿no? Pero en principio es más difícil hacerlo con un tratamiento de baja resolución como, o con una técnica de baja resolución como puede ser una PCR, ¿no? Se necesita algo que se pueda medir en paralelo y un solo medido, ¿no? Porque si hay variación entre una medida y la otra, ya la precisión se pierde. Por eso es necesario. Es necesario. O el microarray. De hecho, estamos tratando de hacer nuestros propios paneles para enfocados en estos relojes. De hecho, hay una fundación sin fines de lucro hecha por el doctor Horvat que comercializa microarrays en particular solamente para los relojes, ¿no? Los relojes de metilación del ADN. O sea, hay alternativas, pero sí es, depende de una cierta complejidad. No, son técnicas de alta complejidad o complejidad media alta. Ok. ¿Comentarios finales? Doctora Gutiérrez. Vamos cerrando. No sé si, bueno, otra vez el agradecimiento y también gracias a la Federación Argentina de Sueño, a la Asociación de Medicina Respiratoria que nos presta la plataforma. Y bueno, estos encuentros compartimos. Es una actividad que en el mes de abril también la vamos a seguir haciendo y espero que sigan muchos más encuentros, teniendo disertantes de la altura del doctor Cortese, excelente, invitados extraordinarios. En este nuevo trabajo, en este nuevo proyecto de juntar diferentes asociaciones para mejorar y aprender y que sea accesible para todos la medicina del sueño. Así que gracias a todos y excelente expositor hemos contado en esta oportunidad. Así que muchas gracias, doctor Cortese, gracias Mirta y gracias, doctor Daniel Pérez Chávez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos por su tiempo y por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Chao, chao.